Allí existió primero otro templo y hace unos 20 años un proyecto del padre Hernán Sima de Villa y del cardenal Pedro Rubiano, por las obras de los edificios del lado se afectó la iglesia como tal. Entonces sufrió una fractura que hizo obligatorio demolerla y empezar este proyecto. Se aprovechó y se hizo todo un conjunto parroquial. Lo único que quedó fue la cripta, ¿no? Hoy existe la cripta primera del templo y todo lo demás está, no ha cumplido tan los 20 años, todo lo demás es nuevo, que es el templo, los salones parroquiales, el despacho parroquial y las oficinas administrativas y la vivienda sacerdotal. Y al otro lado está todo el conjunto de servicios funerarios que comprende la cripta y la sala de velación. Tenemos una capilla para la celebración, primero para la adoración todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 7 y media de la noche, y celebramos las Eucaristías de comienzo de la mañana, 6, 7 y media de la mañana, y al final de la tarde, 6 de la tarde. Un servicio evangelizador, pero también un servicio a unas realidades humanas, como son, por ejemplo, las personas que sufren de bipolaridad. Ellos se reúnen aquí todos los sábados en la tarde. También acogemos 3 veces a la semana a un grupo de adultos que se apoyan desde Alcohólicos Anónimos. Pero también los salones prestan servicios de pura evangelización, ¿no? Catequesis de niños para la primera comunión, catequesis de jóvenes de confirmación, acogemos el grupo Cielo, tenemos la Legión de María, que es un grupo pequeñito de señoras adultas, lo acogemos, tenemos un club que llaman de la Alegría, que se reúnen a tomar once, a hablar, a tomar once las personas adultas, muchas de ellas pensionadas, ¿no? Tenemos grupos de profundización de la palabra de Dios, tenemos los talleres de oración y vida también, que tienen una buena asistencia. Aquí hay confesiones todos los días del año. Los dos únicos días que no hay confesión son el 25 de diciembre y el 1 de enero, ¿no? De resto, todos los días del año hay. Al mediodía siempre hay sacerdotes, uno o dos sacerdotes confesando. Los sábados también en las misas del sábado y el domingo durante todas las misas. Domingo desde las 8 de la mañana hasta la última misa, siempre estamos 2 o 3 sacerdotes confesando. Es mucha la gente que viene a buscar aquí confesiones y hacemos el esfuerzo por atenderlos hasta donde más podamos. Las salas de velación las administra una empresa, ¿no? Que son Los Olivos. Se encargan de todo realmente. La acogida de las personas, la acogida de los difuntos, el mantenimiento, todos se encargan ellos de acoger ese servicio. Nosotros los apoyamos con los diáconos que van a visitar las diferentes salas y la familia que quiera una celebración se hace, los que no, porque no son católicos, se les respeta profundamente su fe. Entonces, los diáconos se encargan de hacer la oración en las salas de velación y acompañar a las familias. Lo mismo los diáconos se encargan de recibir las cenizas cuando vienen ya para ser enterradas, sepultadas en la cripta. Se hace una pequeña ceremonia para cada uno. Y el templo entonces se encarga de la celebración de la Eucaristía para las exequias. La parroquia tiene una dimensión también social muy grande, muy grande. Primero porque es la parroquia que más aporta para el sostenimiento de las parroquias de Ciudad Bolívar. Pero además nosotros tenemos ya en presupuesto una suma establecida anual para ayudar a parroquias, fuera de las de Ciudad Bolívar, para ayudar a parroquias de una o de otra parte con esto o con aquello. Y la comunidad nos ayuda con los mercados solidarios. El primer domingo de cada mes las fieles contribuyen económicamente y nosotros apoyamos a familias del barrio Las Cruces y del barrio Santa Bárbara Centro. Apoyamos también a algunos jóvenes que están en la universidad estudiando. La parroquia, desde el punto de vista físico, está con una dotación casi que envidiable, porque salones, todo. Realmente hay que agradecer a los que soñaron con un proyecto tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. Y a los que siguieron después del padre Hernán Sima de Villa, por supuesto, que siguieron organizando la parroquia. Entonces, desde el punto de vista de estructura física, es envidiable esta parroquia.
Segundo, en cuanto a la organización, todo está organizado. Todo aquí está organizado. Yo llegué y todo está organizado. El personal, las actividades, todo, todo. Cada persona tiene y siguen la mayoría de los empleados que llevan muchos años aquí en la parroquia, porque llevan el manejo realmente de la parroquia. La comunidad es una comunidad querida, amable y no melosa. Querida porque lo respetan a uno, uno lo respeta a ellos, amables, colaboran en lo que uno les pide, para una, para otra colecta, pero no es una comunidad melosa, no es una comunidad que esté metida, no, realmente son muy respetuosos del espacio nosotros los sacerdotes. Pero aunque no es una comunidad parroquial muy grande, pues tenemos varias celebraciones eucarísticas el domingo que no están ligadas a ninguna exequia, sino son las eucaristías del domingo y pues tenemos nosotros eucaristía en la mañana, tenemos eucaristía a las 8 de la mañana, a las 10 y media, a las 12 y a la 1 y en la tarde tenemos las eucaristías de 6 y 7. Yo creo que Cristo Rey es una parroquia viva, abierta, servidora y generosa. Eso es Cristo Rey.